La verdad que nos pareció una charla estupenda. Tener la calidad de una disertación de este estilo en la ciudad de Reconquista, la verdad que permite a la gente que nos acerquemos un poco a tener otra mirada sobre este aspecto que lo vemos en la sociedad actual, ¿no? El límite, poner el límite en los chicos es algo que a veces se hace difícil. Y que nos pongan en claro esta situación nos abre la mente a los padres, sobre todo, para poder transmitirla a los chicos y a ser efectivo con ellos, por supuesto. Yo me quiero quedar en la reflexión por allí de su mundo laboral de docente. La escuela, la segunda casa y todo lo que conocemos como refranes, ¿no? Pero ¿es así? ¿Los chicos se reflejan en esa segunda casa de todos estos inconvenientes y todos estos temas que se vinieron hablando? Porque no todos fueron inconvenientes, ¿no? No, es así, es como lo ha manifestado él, se transmite mucha incertidumbre. Esa es la palabra clave que vivimos actualmente. Incertidumbre sobre los padres, los adultos en general, saber si está bien o está mal. Y uno tiene que tener la convicción de lo que está haciendo es para el bien de los chicos. Yo creo que eso debe ser nuestro carril, y él lo puso de manifiesto y nos bajó línea en ese sentido. O sea, el no dicho a tiempo cura muchos problemas posteriores. Fue una charla muy productiva porque el tema de poner límites uno siempre lo refleja con un autoritarismo más que un pedir, sino yo lo veo de un manifiesto de una charla que uno debe tener con sí mismo, con su pareja, de cómo encaminar un límite. Porque no es decir, bueno, no, 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 y después te vienen a hacer un cuestionamiento, ¿y por qué, por qué, por qué? Bueno, ese cuestionamiento lo tenemos que hacer nosotros, los adultos, entre nosotros, para que después el límite a la hora de ponerlo sea claro. Y que ese límite surja un efecto, porque también vos en un futuro tenés que largar esa persona preparada para enfrentar un mundo. Entonces, bueno, tenemos que tener una cierta convicción a la hora de hacerlo.